Les xiques del Ribera Alta a l'Alcúdia van perdre el diumenge la imbatibilitat contra el club d'en Vol Torrevella per 13-9. L'encontre va ser molt difícil. Un Torrevella va vindre disposat a plantar cara i d'haver perdut hauria quedat a 5 punts de l'Alcúdia, però al guanyar s'ha quedat a un punt de l'equip que continua com a líder. Sí, sobretot per elles. No? Jo crec que aquí lo que importa es que estas jugadoras, que evidentemente trabajan muchísimo durante toda la semana, son comprometidas, tienen un grado de exigencia bestial. Es decir, al final lo que pretendemos los entrenadores, yo creo también, es que disfruten de todo esto, ¿no? Y esa es la clave, es decir, disfrutar peleando, luchando. Y eso es lo que han hecho este equipo hoy. Así que nada, súper contenta por ellas, contenta porque hemos sumado dos puntos que eran muy difíciles conseguirlos fuera de casa. Contenta porque son dos puntos que nos van a ayudar mucho a nuestro objetivo de querer este año volver a estar en esa fase de, o en ese sector para la fase de ascenso. Así que bueno, pero esto ya termina aquí, ya hay que pensar en el siguiente porque los siguientes puntos son igual de válidos e importantes. El partit va començar molt trepidant i uns minuts de mala sort en els contraatacs del conjunt de l'Alcúdia serviren perquè el Torrevella tingueren avantatges en el marcador durant tot l'encontre. A dos y hemos tenido dos o tres balones para habernos ido de alguna ventaja en el marcador, no los hemos aprovechado, la portera de ellas ya sabemos que es muy buena y bueno, pues para eso están las porteras, ¿no? Y después pues ya nos hemos ido al descanso, parece que los nervios al principio eran ellas las que se les veía más nerviosas, pero bueno, cuando se han visto ya con ventaja en el marcador, pues se han asentado y nos ha tocado a nosotros nadar contra corriente y al final, pues no ha podido ser. Al final del primer temps, el resultat era de 6-12 a favor del Torrevella. En la represa del partit, el Ribera Alta va eixir a més mentalitat en el mateix, ja que va fer un parcial de 3-0. Al final, l'Alcúdia no va poder remuntar al Torrevella i acaba perdent l'encontre per 6 gols. El pròxim partit serà Santa Pola, on s'espera que l'Alcúdia tinga més sort.